Bueno, eso me parece un auténtico disparate, por un lado. Por otro lado, eso no es lo más grave, es que ahora para sacar unos presupuestos infectos, porque bueno, los presupuestos que han sacado, luego... Pero luego hablaremos de los presupuestos. Pero es increíble, es que nos va a costar miles de millones que le va a tener que dar a la organización criminal que dio el golpe de Estado en Cataluña y a los separatistas vascos. Es que es de vergüenza. Ahora, hay una cosa en la que no estoy de acuerdo con el vulcanólogo, que ha sido muy claro, de su admiración por lo tranquilos que es la gente de Palma. Pues mire, desde aquí le digo, dejen de ser tranquilos, pero no la gente de Palma, las Islas Canarias, pero ¿por qué no salen ustedes a la calle? ¿Por qué no salen a la calle los canarios? Es que, ¿cuántos canarios? Miren, los señores del PNV, que es una cifra que tengo en mente, con 300.000 votos, tienen 5 o 6 escaños, por un desastre de los padres de la transición. Que como decía Camilo José Cela, si hubieran tenido vergüenza y honor, se habrían pegado un tiro. Bien, bueno, es que 300.000, en Canarias hay muchísimo más. Entonces, señores canarios, movilícense ustedes, movilícense, no solo los de La Palma, en La Palma hay 100.000. Me decía hace un momento pero es que en Canarias, no sé cuántos, no me ha dado tiempo a mirarlo, pero desde luego muchísimos más que los 13.000 miserables votos del PNV que nos llevan chantajeando 40 años a los españoles, que se llevan 14.000 millones de euros al año, ya no son los 200 millones de los jueguecitos, es una estafa y una golfería. Pero, señoras y señores, la culpa la tienen ustedes. En este caso, los canarios. Salgan ustedes a la calle. Los de Palma no podrán, porque bastante tendrán con conservar la vida y sus bienes. Pero en Tenerife...